Somos Amanda y Xavi, diseñadora e ingeniero de SEAT. Y hoy estamos aquí para pediros consejo. Nos gustaría mucho saber qué es lo que le pondríais vosotros a un coche nuevo. A mí me gustaría que mi coche tuviera alas. Yo le pondría mejores actores. Me gustaría que mi coche tuviera una bicicleta gratis. A mí me gustaría que mi coche llevara un botón que cuando estás cansado de conducir lo pulsas y va solo. Bueno, tenemos a coches que se aparcan solos. Tú tienes que darle a los pedales y el volante gira solo. Ideas buenas estáis dando, ¿eh? Sí, estáis dando muy buenas ideas. Yo quiero que mi coche, a la ventana, si le dices que se abra, se abre, y si le dices que se cierra, se cierra. Algo de eso ya tenemos. Mira, ¿ves esto? Esto es un smartwatch. Y con esto puedes conectarte al coche, puedes abrirle las puertas, puedes saber hasta dónde lo has aparcado. Ahora me podéis preguntar lo que queráis saber de cómo se fabrica un coche nuevo. ¿Dónde se comienza el coche? Con unos materiales que podemos encontrar en esta clase. ¿Quién lo sabe? Lápices. Con lápices, muy bien. Estos son unos dibujos que hacen los diseñadores de SEAT. Este es el interior de un coche, mira qué chulo. ¿Habéis visto? Y solo son con un lápiz como vosotros. ¿Cuántos días necesitáis para fabricar un coche nuevo? De promedio, podríamos decir que tardamos unas 17 horas en fabricar un coche nuevo. ¿Cómo hacéis para poner una tablet en un coche? El coche que estamos a punto de lanzar lleva una pantalla muy grande. Y además, para que sea fácil de usar, intentamos que se pueda utilizar exactamente igual que utilizarían los papás el teléfono móvil. Y en la fábrica tenemos 2.000 robots que hacen los coches. A ver cómo hacen los robots. Os habéis portado tan bien y nos habéis ayudado tanto, os hemos reservado una sorpresa muy chula. ¿Vamos a verla? ¡Sí! ¡Venga, vamos! Vais a ser los primeros en ver nuestro nuevo coche. Es un secreto muy bien guardado que hoy desvelamos solo para vosotros. Este es el primer SUV de la historia de SEAT.